Ay, ya lo perdí. Ay, por fin me escapé. Te encontré. ¿Qué es lo que querés? Simplemente te voy a decir una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué Andarte al cosa? panteón de mis padres, y pedir perdón por cada una de las cosas que has dicho. No, no voy a ir al Esta panteón. Lo pido vez. desde acá. Lo pido desde Esta acá. vez no te haré nada, te dejaré irte, perra. Bueno, está bien. Perdón. Perdón a vos, a tus padres, que eran mis padres adoptivos. Perdón. Perfecto. Y déjame ir. Raja adoptada. Déjame. Raja adoptada, hija de puta. Raja. Raja. Raja Está adoptada, bien. hija de Andate puta. tranquilo, andate. Me voy. Andate. No te quiero ver. Loco enfermo. Ay, Dios santo, lo que tuve que venir a pasar. Por suerte ya no me persigue más. Cementerio de mierda. Ni siquiera hay un solo vigilante para que me cuide. Padres asquerosos. Los vuelvo a insultar. Que se quemen, ardan en el infierno. En el infierno tienen que arder, desgraciados. Mi auto. Pero si yo lo dejé estacionado acá. ¡Ay, Dios! Encima me roban el auto. ¡Ay, me tendré que ir caminando! ¡Qué horror! ¡Qué sed que tengo! ¡Ay! Ahí venden naranjas. ¡Ay, no! La naranja tiene olor a pobre. A mí no me gusta. No me gusta el olor a pobre de la naranja. Y bueno, yo no tengo la culpa. Eso me lo enseñó mi madre. ¡Ay! ¡Ay, qué cosa tan fea! ¿Y cómo no va a tener olor a pobre? ¡Mirá! Sobre esos cajones inmundos. ¡Ay! El que los vende o se está durmiendo o se está rascando los huevos. ¡Ay, qué asco! ¡Ay! ¡Qué olor a pobreza con estas naranjas! ¿Un jugo, un tetabric? ¿Qué es? Sí, todo cerca de las bolsas de basura. ¡Qué asco! Encima me tengo que ir caminando. Ay, que no me vaya a seguir el loco enfermo. Ese que dice que es el verdadero hijo de mis padrastros. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Mi auto! ¿Dónde está? ¡Policía! 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 Entonces, querida, ¿no eran tus verdaderos padres? ¡Ah! ¡Qué horror! Yo sospechaba algo, pero no me animé nunca a decírtelo. Así es. Mi hijo averiguó todo. ¿Te das cuenta de que yo soy adoptada? ¡Ay, por Dios! La peor noticia que pude recibir. Ser adoptada. Ay, querida, tampoco es para tanto. Ser adoptada no significa nada malo. Simplemente que no fuiste hija de los que te parieron. Fui a ese cochino cementerio, me perdí y me apareció un supuesto hijo de mis padres que me quiso estrangular. ¿Qué? ¿Me estás mintiendo? ¿Cómo es posible? ¿Quién es ese? ¿Qué sé yo? Un enajenado. Y bueno, insulté a mis padres, los maldije, maldije a sus almas. Salí corriendo hasta que me atrapó y me pidió que pidiera perdón. Por supuesto, pedí perdón y después lo insulté. Y cuando salí del cochino cementerio me di con que mi auto ya no estaba donde lo había dejado estacionado. Así que me lo robaron. Y decime una cosa, Sofía. Vos en el fondo estás contenta con que yo sea adoptada y que esté sufriendo por la noticia, ¿verdad? Pero ¿cómo podés decir eso? Si fuera así, yo sería una perra. No, ¿qué perra? Una hiena, y una hiena mal parida, pero no, querida, yo no estoy contenta. Bueno, no sé. No sé si estarás contenta, pero me dio esa impresión. Y ahora, con tu permiso, me voy al baño.
Sí, pasa. Contenta, ¿no, querida? Feliz. What?